Vale, entonces vamos a hablar ahora de Mortal Kombat la película, ¿vale? Ya que me lo habéis pedido y ya que yo fui a verla al cine y tal. A ver, esto va a ser rapidito. La película está muy bien, es una película que está muy bien, que cumple con lo que debería de ser una película de acción. No es una peli social Justice Warrior para nada. Para nada, ¿eh? Os digo, para nada. No tiene nada. No os voy a hacer spoiler, porque claro, esto sí que es una. Esto sí que es de estas cosas que no puedes hablar muy abiertamente de cine, porque yo os diría un montón de cosas, os contaría un montón de cosas, ¿vale? Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Os voy a describir un poco la película sin spoilers. A mí me gusta mucho Mortal Kombat y lo sabéis. Yo solamente os digo que la película, por la escena inicial, merece la pena solo por esa escena, por la escena inicial, ¿vale? La escena inicial es que de verdad es una obra de arte, te lo digo. De cómo está grabada, de los personajes, cómo actúan, todo. Solamente la escena inicial, la escena que abre la película, solo con eso ya mereció la pena haber gastado el dinero. Luego, la película no es que pierda calidad, pero sí que pierde, digamos, ¿cómo os diría? Claro, es que así es Mortal Kombat, ¿no? Mortal Kombat tiene un montón de escenarios y tiene un montón de localizaciones y tal. Y luego ya la película, pues se va desarrollando un poco, pues en sitios, no se ve, vamos a ver, no se ve el mundo exterior, no se ve prácticamente nada, ¿vale? Y la escena está bonita, que os digo, es bonita porque es en la Tierra, pero en un lugar bonito de la Tierra, ¿vale? Y con una actuación y con una época muy bonita de la Tierra y de un país. Muy bonito. Y una localización. ¿De guión qué tal? Mira, de guión no es una maravilla. Pero desde luego lo que no es una tontería como Capitana Marvel, ¿vale? O sea, no es un guión que estén las cosas metidas porque sí. ¿País multicolor? No, un país guay. No os voy a decir cuál porque es que si no os lo reviento y no quiero. Yo quiero que vayáis y os sorprendáis. Por lo menos con la primera escena, ¿vale? O sea, la primera escena merece muchísimo la pena. Y vamos, hasta el nivel de muchísimas películas. Ya veréis a qué tipo de cosas me refiero, que no os quiero spoilear. Si por mí fuera os lo contaba. Si por mí fuera os lo contaba. Bueno, a mí me costó ir al cine, me costó 8,50 euros. Carísimo. Normalmente aquí, en Tenerife, normalmente solía estar a 7,20. Incluso algunos días a 6 euros. Había un día, el día del espectador. Había un día que era día de medio espectador y otro día que era el día del espectador. El día del espectador valía 4 euros el cine o 4,50. Y luego había otro día que había otra rebaja, pero no tanto, sino 6,20 euros, una cosa así. Y luego el resto de días, pues valía 7 con algo. Y esta vez costó 8,50, que yo, madre mía, pero. Muchísimas gracias, sujeto 98. ¿Crees que lo banean en China, ya que hace ver a los chinos como los malos? Yo creo que no. O sea, hace ver a los chinos como los malos y también como los buenos. Piensa en los personajes que salen. Piensa, por ejemplo, en Liu Kang, ¿sabes? Yo creo que no. Yo creo que no la banean. Bueno, no lo sé, ¿eh? No lo sé porque como los chinos de repente banean lo que les da la gana. No lo sé. El caso, vale. La película no es que tenga un buen guión, no tiene un guión para tirar cohetes, pero desde luego el guión es coherente, ¿vale? Yo ya con eso, mira, yo a la peli no le voy a poner un 10, ¿vale? Yo no le voy a poner un 10 a la película, porque no es. A ver, yo por ejemplo creo que el guión de la peli de Sonic es mucho más divertido. Por ejemplo, te lo digo, para ser una peli de videojuegos, creo que se tomó muchísimo más en serio al guión que Mortal Kombat, ¿vale? Pero Mortal Kombat, dentro de lo que cabe, y dentro de. Tampoco tiene muchas partes de humor, más al principio tiene un alivio cómico que es Kano, que la verdad que los chistes y las bromas que hace Kano son buenas. Son buenas. Son buenas y además en el sentido que nos gusta a nosotros, ¿vale? Kano es muy burro, Kano es muy políticamente incorrecto, os lo digo. Kano en la película me sorprendió, para bien.
Pues ya, uy, que Kano haga los chistes, no sé yo, no sé yo. Pero hace chistes que le pegan a Kano. El problema es que Kano no tiene que dar risa, Kano tiene que dar miedo. Ese es el problema que yo tengo con la película, ¿vale? El problema que tengo con Kano. Kano no tiene que ser un personaje divertido. Kano tiene que ser un hijo de puta. Un hijo de puta que cuando tú lo veas, te acojones. Mucho, muy fuerte. Ese es mi problema con esta película de Mortal Kombat. Que el personaje de Kano, aun gustándome el personaje de Kano, en la película, aunque me gustara el personaje de Kano, le han cambiado completamente la personalidad. ¿Vale? Y sí que al... No voy a contar nada, ¿vale? Ya está, ya no digo nada más, ¿vale? Le han cambiado la personalidad a Kano y eso es lo que a una alienada no le gusta. Porque Kano es uno de los personajes de Mortal Kombat que más me gusta a mí y más me gusta jugar con Kano. O sea, es uno de los personajes que casi siempre juego con Kano. O sea, siempre me parece un personaje súper fuerte y un personaje, pues siempre de los malos, ¿sabes? Los fatalities son una pasada. O sea, los fatalitos de gore y de sangre, perfecto. Bueno, además en el punto justo. Sin llegar a ser lo burrada de Mortal Kombat de los juegos, ¿vale? Sin llegar a esas burradas, yo creo que un poquito para la gente a lo mejor que no haya jugado a los juegos y tal y que no esté muy, muy acostumbrada, sí que quitan, le bajan un punto, pero para el cine está perfecto. Para el cine está perfecto. ¿Qué pasa? Me acaban de poner varaoneses. ¿Qué pasa con Johnny Cage? En el vídeo que yo hice de Johnny Cage, de por qué no sale Johnny Cage en Mortal Kombat, ¿vale? Yo fui muy dura. Yo fui muy dura. Yo fui muy dura, ¿vale? Yeji, ahora te respondo a todo eso. ¿Viste lo de las cartas? Sí. Siguiente tema, ¿vale? El siguiente tema va a ser ese, Yeji, no te preocupes. Yo fui muy dura porque yo supuse, viendo el guión, perdón, viendo el reparto, viendo la ficha técnica y viendo los trailers que ya habían para ese entonces, cuando yo hice el guión, ya habían dos o tres trailers de Mortal Kombat, ¿vale? Yo fui muy dura porque por ningún lado aparecía nada de Johnny Cage. Y no es que en la película aparezca algo de Johnny Cage. Bueno, no voy a decir nada. No voy a decir nada, ¿vale? No voy a decir nada, porque eso sería un súper spoiler que no os quiero hacer. Pero no te da la sensación de que falte Johnny Cage porque no le quieran poner, ¿vale? Ahí lo voy a dejar. Yo soy muy mala para no spoilear, ¿eh? Os lo aviso. Que ahora se me va a escapar algo seguro. Y me vais a poner en los... luego cuando suba este extracto me vais a poner en los comentarios. Vaya spoiler que has hecho. Y no sé qué. Mira, no chirría que no salga Johnny Cage. Y al final de la película no te sientes mal porque no haya salido Johnny Cage por una cosa que pasa. En la propia película, ¿vale? Dices tú, ah, vale. Ahí lo dejo. El personaje este nuevo, pues mira. No es un personaje jugable de Mortal Kombat, no es un personaje de Mortal Kombat, es un personaje para la película, pero está muy bien explicado. Está muy bien explicado, está muy bien construido el personaje. Está perfecto el personaje este, el protagonista, que es el propio protagonista de la película. Lo chulo de la peli, ya sea sujeto 98, dice, es que Johnny se llevaría las cámaras, literalmente. Claro. Además, ¿quién puede interpretar a Johnny Depp? A Johnny, uy, a Johnny Depp, a Johnny Cage. Ahora mismo. ¿Quién? No sé, no sé. También, no sé. Lord Dreus, por cierto, que está por aquí. Lord Dreus se ha sacado la chorra con un vídeo de Gina Carano. Que como no lo veáis, me voy a enfadar, ¿eh? Ha hecho un pedazo de vídeo a Gina Carano que me muero, que me muero. Van Damme, sí, Van Damme, claro, cuando salga del psiquiátrico, del geriátrico, pues lo podemos llevar a ser de Johnny Cage, claro que sí. Bueno, pues eso, yo no sé qué más deciros de la peli. ¿Merece la pena? Sí, merece la pena. Os lo vais a pasar bien. El personaje de Jax, por favor. ¡Qué increíbilidad de personaje! El personaje de Jax. Increíble.
Y el personaje de Sub-Zero también, impresionante. Pero el de Jax y Sonya. Y Sonya es ¡fua! También muy buena. Además, Sonya tiene una cosa en la película, que es la única que no tiene la marca. Bueno, da igual, no lo voy a contar porque esto es spoiler total. Pero bueno, digamos que Sonya no tiene ningún poder. Es la única que va avanzando la película. Muchas gracias, Sujeto 98, por tus beats. Chris Pratt para Johnny Cage. Mira, Chris Pratt para Johnny Cage, pues mira, está muy bien pensado. Muy bien, muy bien. Me gustaría, claro que sí. Como en los Mortal Kombat antiguos, mostrando las boobies, no. Sale como rollo militar. Sale como una Sarah Connor, ¿sabes? Muy bien. Pero es un personaje, el de Sonya, que está... ¿Cómo decirlo? Bueno, la chica es guapísima, ¿eh? De todas maneras, aunque no se le vean las boobies. Que de todas maneras, a Sonya nunca se le han visto las boobies. O sea, como que llevaba solamente un top, ¿no? Llevaba un top por aquí y cerrado por el cuello, el top verde de los juegos antiguos, cuando iba de verde. No, yo creo que no se le veía nada a Sonya, nunca se le vio nada. Llevaba el traje ese de aeróbic en su momento, que era como de aeróbic, y luego ya siempre fue de militar o parecido, no recuerdo yo en ninguna entrega que Sonya fuera especialmente sensual. Ya, un top, exactamente. Bueno, el caso es que sí, y esta lleva una camisa como la mía, más o menos. No alta ni nada, pero una cosa así de tirantes y ya está, sencilla. No se le veía nada, claro, a Sonya nunca se le ha visto nada. Exactamente, sensual sí, pero sexual no. Eso es. El caso, lo que dice Sedecar, tal cual. El caso, yo os la recomiendo, el personaje de Jax mola mil. El personaje de Jax, yo creo que... Bueno, para mí, el personaje de Kano... Si no se hubiera llamado Kano, la verdad que sería un buen personaje. La verdad. Sonya, fenomenal. Y Jax, brutal, brutal. Y el personaje protagonista, pues muy bien también. O sea, a ver, que está, la peli está bien, el guión es coherente. No es que sea una gran historia, porque no es una gran historia, no es una épica... así de... No es ninguna épica, pero... Sí que es un buen comienzo de una trilogía o de una saga o lo que sea. Y ya a partir de aquí ya sería con spoilers, entonces no sé qué hacer. Yo no quiero spoilearos, la verdad, pero sobre todo porque es una película que está ahora mismo en el cine. Unos efectos especiales fenomenales, un vestuario chulísimo, las localizaciones muy buenas, pero muy... Muy de la tierra, ¿vale? Os digo, muchas gracias, Sujeto 98. Dice, solo falta que salgan Rambo, Joker, Jason, Terminator, Robocop, de la cultura popular en la secuela. Se vale soñar. Hombre, los meten en los juegos. Imagínate al Predator ahí, yendo detrás de ellos. Yo pagaría también, las cosas como son. A mí los crossover, pues siempre me han gustado los crossovers. Soy así de friki, es así. Putin como Johnny Cage, dice David Short. Lo veo. A Putin como Johnny Cage. Lo veo, lo banco. ¿Haría ranking de Star Wars? Bueno, sí. Sí, ¿por qué no? No sé a qué te refieres, si en vídeo o así de palabra. ¿De qué película hablo? De Mortal Kombat. Bueno. Pues, ¿qué personaje de Melina, Lucas Rabia? ¿Cómo es el personaje de Melina? ¿Qué Melina? Melina. Digo yo, Melina. Melina es la de Desafío Total. Esa es Melina. Pero Melina. Sí, Melina. Melina, bueno. Sale dos veces o tres. Estaba Estegra. Eso es la única cosa... Social Justice Warrior que hay en la película, que han cambiado a Melina, que es asiática, que eso ya lo dije yo en otro vídeo, en el de que no sale Chun-Li en Mortal Kombat, ¿vale? Han cambiado a Melina, que es asiática, por una negra, que no pinta nada, pero bueno, no lo hace mal. Es un secuaz del malo, maloso, de... ¿cómo se llama? El malo del reino exterior, del mundo exterior, ¿cómo se llamaba?
Joder, es que son tantos nombres chinos que se me va de la cabeza. Shao Kahn no. Shao Kahn no, Shao Kahn no sale. Shao Kahn no sale, pero Shang-Tsung, exacto, Shang-Tsung. Shao Kahn no sale, pero sale una escultura de Shao Kahn. Y digo yo, sale, el que sí que sale es Goro. La escena de Goro. La peli está guapa, vayan a verla. Yo aquí yo pensando, no, bueno, más o menos. No. Escena principal, escena de Goro. Vayan a verla. Goro. Grandísimo, enorme, espectacular, precioso el diseño, precioso. Goro, mira, por ver a Goro aquí en la pantalla, o sea, aquí Goro en movimiento, gigante, CGI, para mí, dámelo. Me encantó. No sale Chun-Li en Mortal Kombat. Y no va a salir Ryu tampoco. Es así. Bueno, la escena de Goro. Mira, ya te digo, por la escena principal, la primera, la que hable de la película, y por la escena de Goro, ya está. Vale, Yeji, te mandé algo por Telegram para que muestres cuando hables de lo de las cartas. Baraka tampoco sale. Baraka no sale. Ya te digo que de Shao Kahn hay... Que yo me emocioné porque a mí Shao Kahn me flipa, ¿vale? De Shao Kahn no sale nada tampoco. Tampoco le mencionan. Tampoco sale Pikachu, lo siento, Gipsy. Pero sí que sale una escultura o un mural. No me acuerdo si era como un relieve. En donde está Shao Kahn con su mazo gigante y tal. Y yo, wow. Sería brutal que saliera Shao Kahn. Pero no ha salido Shao Kahn, ¿vale? En fin, gente. Tienen que ir a verla. Se lo recomiendo. Vayan a verla porque la escena de Goro. La escena de Goro tela. Tela con la escena de Goro, ¿eh? Y las hostias son hostias como panes. Yo qué sé, las hostias están bien. No me gustó nada el escenario de la escena de Goro. No, el escenario de la escena de Goro no está bien del todo, ¿vale? Un escenario. Es que es eso. Es que falta atmósfera en la película. Yo eso es lo que le veo, ¿vale? Lo que le veo mal a la película es Kano. Kano lo veo mal porque no es esa la personalidad de Kano. Ya que lo has hecho todo tan de puta madre. Gracias, sujeto 98, que Disney me pague por cada vez que escuché hombre negro, como si no supiera que Falcon es negro, XD. La próxima pongan un letrero que no me doy cuenta. El caso, lo que les digo. Kano, esa no es la personalidad de Kano, las cosas como son, hay que decirlo, ¿vale? Pero el personaje está bien, el personaje de Kano, mira, pues lo pierde, pero ganas, pues en... Otro personaje que hace unos chistes muy simpáticos, que a mí me gustan, ese tipo de humor. Raiden, sí, sale Raiden, claro que sí, sale Raiden. Sí, Raiden sí. Pues nada, ya te digo, cosas malas, Kano, los escenarios, la ambientación. Es una mierda un poco, ¿vale? Eso sí tienes toda la razón. Pero por lo demás es una buena peli. Vayan a verla. Merece mucho la pena, la verdad. Bueno, aquí lo dejo.